Yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videito. Como pueden ver, ando ejercitándome. Bueno, voy a comenzar a ejercitarme, ya me cansé, porque yo quiero comenzar y decir, me voy a hacer fitness. El 2021, ya estoy perdida. Quiero cambiar esa parte de mí, quiero ser un poco de más. Pero bien, voy a calentar un poco y voy a correr solamente con esta parte. De igual manera voy a estar aprovechando porque ya casi es hora de desayuno. Entonces voy a aprovechar a hacer un poquito de ejercicio y de ahí ya irme a desayunar. Y bueno, les quiero contar que yo me quedé esperando aquí ver cómo salía el sol, pero no, aquí no se vio nada, amigos. Aquí el sol se puso así y ya, desde las 4 de la mañana estoy en... Ya me perdí el balcón. No vayan a creer que aquel balcón donde está la ropa tendida es el mío, oigan. Bien, entonces lo que vamos a estar haciendo es que voy a correr poquito. No hay gente, pero de igual manera considero que por protocolo esta mascarilla me la puedo guardar. Así que voy a comenzar a calentar. Voy a calentar. Después no me van a conocer, me voy a hacer más gorda porque solo voy a comer. Duele los pies y duele esta parte de acá. Vamos a dar saltito de mariposa. Mariposa, mariposa. No me hagas burla de eso. Bueno. Ese es mi calentamiento. Les quiero contar por qué hago eso, aunque no sea como que un gran calentamiento, porque tuve la oportunidad del día de salir a correr así sin nada y no había calentado absolutamente nada por nada y me dio unos calambres, pero de esos que yo dije aquí que ve. Bien, vamos a comenzar a correr, aunque sea unas dos vueltas, porque yo esperaba que el gimnasio estuviera abierto, aunque sea para ir a verlo. Venga, vamos a correr. Solo vamos a saltar así despacito. Se siente extraño andar corriendo aquí, pero en serio quiero ya como que cambiar mi vida y ser un poquito más aplicada con esto del ejercicio. Vean la belleza. Así como no te van a dar ganas de hacer ejercicio si está un paisaje divino. Me encanta, me encanta, me encanta. Después voy a aprovechar e ir a desayunar y tomar agüita ya. Ok. Vamos a parar poquito. Les quiero enseñar que anda limpiando la piscina. Eso es muy bueno porque yo me quiero meter ahora en la piscina. 200 metros. Onda. Esta onda. Ok. Son 30 segundos que tengo que descansar. Venga, vámonos de nuevo. Thank you.
sí se podía seguir allá, pero prefiero solamente esta área. Bien, otros 30 segundos que descansemos y ya. Eso es bastante, pero bastante bueno para el ejercicio que estás haciendo. El corazón ese. Aquí cargo mi llave. Ok, voy a descansar poquito y vamos a seguir. No les voy a grabar todo tampoco, donde deba de correr y correr, pero créanme que es un video que estoy haciendo porque después quiero verlo, después quiero decir, ahí comencé. Quiero ser como que un poquito más aplicada conmigo misma, porque de igual forma, así como estoy ahorita. Así que de eso se trata, de tener disciplina uno mismo. Ok, vamos a descansar un poquito, voy a continuar. Entonces grabo otro ratito. Ya terminé. Cansada, amigos, cansada. Con poquito ejercicio que uno haga, cambia bastante el cuerpo de uno. Te hace que el día lo vivas súper, súper bien, al máximo, porque eso como que hace que las energías siempre estén bien. Considero que el ejercicio tiene que ser parte de la vida diaria de uno y no lo he aplicado y lo quiero comenzar a aplicar. ¿Por qué? Porque sé que le va bien a las personas que lo hacen diario, que lo hacen disciplinado. No es como una decir obligación de decir, ay, tengo que hacer ejercicio, no sé qué, sino que yo considero que es también para parte de las personas que pueden decir, me gusta hacerlo, o quiero resultados, o a veces hay personas que no tienen que exactamente ver los resultados de decir, voy a hacer fitness total, pero hay personas que me gusta, que tienen como que un estilo de vida bastante diferente en el aspecto que hacen ejercicio, pero no es como que, puya, se le nota el ejercicio, pero es muy sano para la persona. Bueno, eso ha sido todo haciendo ejercicio acá en Decameron. Ha sido una experiencia bastante bonita. He estado a sudar. Quiero contarles que me siento bastante bien después del ejercicio. Me duelen las piernas, me duelen. Igual se siente como que tiembla un poquito. Pero eso es lo de menos. Lo que importa es continuar con el proceso, no quedarnos solo aquí. ¿Y qué les quiero decir? Tengo la vista aquí bastante bonita, bastante divina, hermosa. Se supone que tenía que ver el sol, tenía que salir, pero el sol salió de un solo en esta área. Busqué la hora que iba a estar saliendo, pero no. Desde las 4, de las 4 estoy allí y nada, pero bueno. Me voy despidiendo de este video, espero les haya gustado y sobre todo recuerden que tienen que dejarme un comentario donde diga, quiero ver resultados, por favor, ayúdenme, porque es muy importante para mí. Así que mi gente, gracias por ver este video, recuerda dejar tu bonito like, sobre todo suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Mi gente bella, ha sido un gusto, un enorme placer tenerlos conmigo una mañana haciendo ejercicio. Bye bye, bendiciones.